Virgen del Carmen. Cuarto día. Compañeras y compañeros, los invitamos a orar por todos los agricultores campesinos de toda nuestra región. Iniciamos nuestra novena a la Virgen del Carmen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh Virgen María del Carmen, Madre amorosa de todos los hijos de Dios, especialmente de quienes cultivamos y trabajamos la tierra. Madre de Dios y Madre también de los pecadores, especial protectora de los que viste en tu sagrado escapulario. Fuiste escogida por Dios como verdadera madre suya. Te suplicamos nos alcances que tu querido Hijo, el perdón de nuestros pecados, la enmienda de nuestra vida, la salvación de nuestra alma, el remedio de nuestras necesidades y el consuelo de nuestras aflicciones. Y la gracia especial que pedimos en esta novena. Se conviene para la mayor honra y gloria de nuestro Padre Celestial y para el bien de nuestra alma, nos valemos de tu poderosa intercesión. Oh Madre del Monte Carmelo, para conseguirlo, bajo tu amparo, proclamemos el Evangelio del Padre. Con la fuerza del Espíritu Santo, te lo pedimos, oh Virgen del Carmen, tú que eres el camino de salvación para todos los pueblos. Amén. Tomado del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En este pasaje bíblico, María nos enseña a reconocernos en medio de nuestra humildad ante Dios. Asimismo, nos recuerda que estamos llamados a ser instrumentos de su voluntad divina. Para ello, debemos vivir con profunda fe y confianza en Dios, quien nos ha elegido para obrar. En el Magnificat, María celebra la justicia y la misericordia de Dios, destacando cómo Él derriba a los poderosos y exalta a los humildes. Esto subraya el compromiso de Dios con los pobres y marginados y su disposición para transformar las estructuras injustas del mundo. Así pues, es un llamado de acción porque María no solo alaba a Dios, sino también proclama la justicia y la misericordia que deben ser practicadas en la vida diaria. Muchos de nuestros campesinos y agricultores afrontan las desigualdades, la falta de oportunidades y la de labor pocas veces gratificada en su totalidad. Seamos más solidarios y justos. La Virgen del Carmen es patrona de todos los agricultores y campesinos. La devoción de la Virgen del Carmen como patrona de los agricultores tiene raíces en la devoción popular católica. Los agricultores que dependen de las condiciones climáticas y de la tierra para su sustento, por ello han encontrado en María una fuente de intercesión y protección que les asiste en las dificultades. María, como Nuestra Señora del Monte Carmelo, es esperanza y cuidado maternal, algo que alimenta esta devoción en los agricultores que dependen de la naturaleza y de condiciones externas a ellos para su sustento. Una de las expresiones de amor más especiales a la Virgen del Carmen son las procesiones. Estas tienen su origen en el siglo XII. Cuenta la tradición popular que la celebración renace del Monte Carmelo en Israel, donde el profeta Elías hizo una promesa contra la sequía. A Latinoamérica, esta expresión de amor mariano llegó a través de Chile con los primeros conquistadores españoles en el siglo XVI. La llegada de los monjes agustinos en 1595 fue clave. Ellos dieron a conocer las manifestaciones de amor a la Virgen del Carmen, fundando además, varios años más tarde, las primeras cofradías. Gozos a la Virgen del Carmen.
ser nuestro amparo amoroso. Madre de Dios del Carmelo, ser nuestro amparo amoroso. Pues hoy es de nuestro consuelo el medio más poderoso. Pues hoy es de nuestro consuelo el medio más poderoso. Del Carmelo descendieron de Elías los sucesores, y en la iglesia seguidores de los apóstoles fueron. Del Evangelio esparcieron la verdad por todo el suelo. Madre de Dios del Carmelo, sé nuestro amparo amoroso. Pues hoy es de nuestro consuelo el medio más poderoso. Los invitamos a dejar sus intenciones a la Virgen María, ya que es la patrona de las almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A la Virgen del Carmen la quiero y la adoro, porque saca las almas del purgatorio. Amén. Oración final. Oh Virgen Santa del Carmen, jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo escapulario. Acepta nuestro sencillo y sentido agradecimiento, ya que nada te podemos dar que sea digno de ti y de tus favores. Te ofrecemos nuestro corazón con todo su amor y toda nuestra vida, que queremos emplear en el amor y servicio a tu Hijo Señor nuestro, en propagar tu dulce devoción, procurando que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales Dios nos hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan tu gran don, vistiendo tu santo escapulario, y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción. Amén. Virgen del Carmen, protege y guía nuestros pasos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Emisora Mariana. Más evangelización.